Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar nuevamente en este su canal de manualidades. Como vieron, hoy vamos a aprender a hacer estas bonitas flores de papel para que ustedes la puedan regalar en cualquier ocasión. Muy fáciles de hacer, ustedes lo van a comprobar en estos momentos. Así que vamos a ver qué material es el que vamos a necesitar para hacerlas. Vamos a necesitar papel crepé de los colores de su preferencia, incluyendo el verde. También necesitamos tijeras. Pueden utilizar una bolita de unicel de 5 centímetros de diámetro o un pedacito de servilleta de 12 por 10 centímetros. Palitos de madera de 15 centímetros de largo, opcional cinta verde y silicón. Cortaremos 3 tiras de papel crepé de 40 centímetros por 2.5 centímetros del color de su preferencia, incluyendo el verde. Y con la regla vamos a marcar a los 3 centímetros, así como tengo esta ya marcada. Y después con las tijeras vamos a cortar. Así que nos van a quedar rectángulos de 2.5 centímetros por 3 centímetros. Y de cada tira nos tienen que salir 16 rectángulos. Bien, ya que tenemos de los tres colores los rectángulos, ahora los vamos a doblar a la mitad de esta forma y los vamos a recortar en forma de círculos, así como se los estoy mostrando. Lo vamos a hacer con todos los rectángulos de los tres colores. Ya que están listos, ahora vamos a tomar los círculos y los vamos a extender así como lo estoy mostrando. Lo vamos a hacer con todos. Bien, los hacemos a un lado por un momento. Vamos a tomar la servilleta o la bolita de unicel. Si tienen la bolita de unicel, simplemente insertan el palito aquí en la bolita y ya está listo. Pero si no la tienen, con la servilleta la vamos a ir formando la bolita de esta forma. Y ya que la formaron, vamos a poner el palito aquí adentro y con el silicón vamos a pegar. Y miren, así nos tiene que quedar en caso de que no tengan la bolita de unicel. Y luego vamos a pegarla. Ahora recortaremos un rectángulo en color verde de 10 centímetros por 3.5 centímetros. Lo que haremos con este rectángulo aquí en el centro, vamos a torcer de esta manera, un poco nada más, con una vuelta es suficiente, y vamos a ir acomodando, abriendo el rectángulo de esta forma. Así nos va a quedar como un moño más o menos, y aquí de estos lados vamos a tratar de abrir un poquito, así como se los estoy mostrando, de este lado y del otro lado. Ahora tomamos la bolita que acabamos de hacer. Vamos a ponerlo de esta forma, lo vamos a cubrir completamente, así como yo se los estoy mostrando, con mucho cuidado. Y aquí simplemente abajo vamos a poner un poco de silicón y pegamos por completo. Ahora empezaremos a pegar los pétalos. Vamos a empezar a pegar los pétalos en color verde. Vamos a acomodar los pétalos de esta forma. Ponemos un poco de silicón aquí en la orilla y vamos pegando. Ponemos del otro lado y pegamos. Para pegar el siguiente pétalo, ponemos un poco de silicón. Tomamos una distancia más o menos de un centímetro del pétalo que acabamos de pegar y pegamos. Lo mismo vamos a hacer con todos los pétalos. Ponemos un poco de silicón, tomamos una distancia de un centímetro, pegamos y así lo vamos a hacer hasta terminar los 16 pétalos. Y así les tuvo que haber quedado. Miren la forma que va agarrando. Ahora vamos a pegar los siguientes pétalos, pero en esta ocasión vamos a poner el silicón abajo del pétalo, de esta forma como se los estoy mostrando. Ponemos un poco y el mismo procedimiento que hicimos con los verdes lo vamos a hacer con los demás pétalos.
vamos a ir tomando más o menos una distancia de 1 centímetro y vamos pegando. Así nos irá quedando. Vamos a apretar un poquito aquí abajo para que se vaya abriendo un poquito más. En esta parte, si ustedes gustan, es opcional, pueden ir torciendo un poquito los pétalos de la parte de arriba, así como se los estoy mostrando. Queda un aspecto diferente, pero también se ve muy bonito. Les recuerdo, es opcional. Y bueno, ahora vamos a terminar de pegar los últimos pétalos. Lo vamos a hacer de la misma manera. Ponemos silicón abajo y vamos pegando alrededor de la flor. Así nos va a ir quedando. Y aquí en la parte de abajo no se preocupe porque esto lo vamos a tapar con el papel en color verde. Haremos un rectángulo de 6 por 8 centímetros. Lo vamos a doblar a la mitad y con las tijeras vamos a cortar unos triángulos de esta forma. Dejamos aquí abajo un espacio más o menos de 2.5 centímetros. Y seguimos hacia arriba para hacer otros triángulos. Ok, ahora abrimos. Vamos a extender aquí un poquito. Y también las puntas las vamos a ir enrollando de esta forma. Y aquí abajo vamos a tratar de extender lo más que se pueda. Ahora vamos a poner un poco de silicón aquí en la orilla. Pegamos esta parte aquí en el palito y aquí arriba también vamos a poner un poco de silicón para que se quede pegado sobre la flor. Y así vamos a ir pegando todo alrededor hasta cubrir toda la flor. Aquí para tapar este detalle, con la cinta verde o con el mismo papel crepé vamos a cortar una tira más o menos de 10 centímetros y lo vamos a estirar de esta forma. Ponemos un poco de silicón y vamos a ir pegando aquí alrededor y lo vamos a ir haciendo también alrededor del palito. Vamos a ir poniendo silicón y vamos pegando hasta cubrirlo todo. Este fue el resultado, ¿verdad que no fue difícil de hacer? Aquí tengo la otra opción. ¿Verdad que fueron muy fáciles de hacer? Se ven muy bonitas. Y las hojas que ven aquí las voy a hacer para el siguiente video, así que no se lo pierdan. Cuando ya esté el video aquí abajo, en este video va a estar el link de cómo hacer estas hermosas hojas. Si las flores fueron fáciles de hacer, las hojas son más fáciles de hacer. Y bueno, hoy me toca mandar saludos. Vamos a mandarle saludos a Gladys Acosta de Paraguay, hasta allá. Van tus saludos, Gladys, muchas gracias por tu apoyo. También a Barbie Carranza, no me puso de qué parte del mundo nos ve, pero ahí están tus saludos. También a Isabel de Uruguay, a Ubaldo de Baja California, México. Gracias por ver mis videos, gracias por su apoyo. Ahí están sus saludos. Y bueno, me despido de ustedes por el día de hoy. Nos vemos para el próximo video, no se lo pierdan. Dios los bendiga y hasta la próxima. Bye.